respecto a los dos postulados. El primero de ellos sería las nuevas tecnologías. Nos encontramos con que hay una necesidad de formación en competencias relacionadas con nuevas tecnologías. Este aspecto... este aspecto lo estudiamos a través de lo señalado por la Unión Europea y el Real Decreto 1631 del 2006 en España, en el cual se recogen 8 competencias que han de formarse a los estudiantes de educación secundaria. Entre ellas nosotros destacamos 2, la cuarta y la quinta. La cuarta relativa a la formación en nuevas tecnologías y la quinta que guarda ya una relación con la convivencia ciudadana. Ante esta necesidad nos planteamos que el primero que ha de formarse en las competencias ha de ser el docente. Sin embargo, en relación con las nuevas tecnologías, lo que serían los maestros de educación infantil y primaria, sí que tienen en su currículo una asignatura para la formación en la competencia, mientras que en la educación secundaria no hay dicha formación. Y lo que suelen hacer estos docentes es acudir a cursos de formación continua, en los que se les forma en contenido específico y a veces no es de forma directa, sino transversalmente mediante las tecnologías e-learning o e-learning que adquieren competencias relacionadas con las TIC. Bueno, como estamos hablando del profesorado de educación secundaria, decir que la situación del profesorado de educación secundaria ha cambiado, nos encontramos en un momento en que esta formación es a través de un máster. Y bueno, en este máster nos encontramos en relación con la segunda competencia, la necesidad de formarles en aspectos relacionados con la resolución de conflictos y con la correcta comunicación. Ante el problema de la resolución de conflictos, como podéis ver, es en el que más hincapié estoy haciendo, nos encontramos con diferentes estudios que señalan que en los centros de educación secundaria existen problemas de convivencia. Por lo tanto, es necesario dar respuesta a esta situación, por lo que creemos nuevamente que es muy importante formarles en esta competencia. Bueno, ¿qué hacemos para apoyar nuestro estudio? Bueno, pues planteamos primero como objetivo contribuir a la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos, consiguiendo así el incremento de la calidad del sistema escolar en ello. Y para ello desarrollamos un programa en resolución de conflictos para los futuros docentes de educación secundaria, es decir, para los docentes del máster, como los estudiantes del máster. Para ello se establecen 2 metodologías, apoyándonos así en las nuevas tecnologías, una presencial y otra semipresencial, otra e-learning. Ante esto, la hipótesis de trabajo sería que la eficacia del programa medida a través de la adquisición de las competencias en resolución de conflictos en un centro de educación secundaria en su dimensión del saber, conocimientos, saber hacer y el saber ser, es independiente de la modalidad presencial online en la que nos apoyemos. Bueno, para comprobar esta hipótesis, establecemos una evaluación que es de carácter cuasi experimental con un instrumento pretest y posttest. Como hemos hablado de 2 metodologías diferentes, disponemos de un grupo control, que sería el grupo presencial, y de un grupo experimental, que sería el online. Bueno, en ambos grupos lo que vamos a medir son las variables que he señalado antes de saber, el saber hacer y el saber ser, en relación con la resolución de conflictos. La metodología del programa que vamos a diseñar consta de 30 horas y, como ya he señalado, en 2 modalidades diferentes. Bueno, en cuanto a las competencias que se les forman en este curso que diseñamos, son competencias para la interacción en conflictos, competencias para el autocontrol personal, competencias para la mejora de la relación interpersonal y competencias basadas en estrategias de resolución de conflictos. En concreto, estas competencias se desglosarían en estos bloques de contenidos que a su vez se dividen en los siguientes subcontenidos. Bueno, para poder, como ya he dicho, evaluar lo que sería el curso, establecemos como variables, bueno, lo primero es que contamos con una población de 244 estudiantes, de los cuales cogemos una muestra de 55 que se apuntan voluntariamente al curso. La demanda es mucho mayor, pero de acuerdo con la especialidad del máster,
tenemos que coger únicamente el 50, ya que hay que darles un certificado y no podemos atender a toda la población, además de que no podemos trabajar con un grupo de 244 personas en la madera, ni presencial ni online, si queremos que sea efectivo. Bueno, los estudiantes son del curso 2011-2012 de esta universidad y lo que estudiamos para poder valorar la variación de una metodología a la otra son las variables señaladas, el saber, que comprendería los conceptos, el saber hacer, que son habilidades para la gestión de grupos, y luego lo que es el saber ser estar, que son las actitudes que tienen ante la interacción con los otros y la resolución de conflictos. Estas variables se constituyen con tres instrumentos. La primera de ellas es una prueba objetiva con 15 ítems. Esos 15 ítems posteriormente se recodifican para que sea un total de la puntuación de 10, siendo uno acierto y cero error, sin haber una penalización. En el caso de saber hacer, es una prueba abierta, son supuestos prácticos que se valoran mediante una rúbrica. Y para que sea objetivo, lo que hacemos es que tres evaluadores del grupo evalúen cada uno de los supuestos de los participantes. Y bueno, por último, la nivel actitudinal es una prueba baremada, que es el MSC de Caballo de 1987. En este caso, cuenta de 12 dimensiones que valoran las relaciones sociales. Y si son puntuaciones bajas, es una buena habilidad social, mientras que las puntuaciones altas pues indican lo contrario. Bueno, los resultados, en relación con el pretest y con el posttest, lo que vamos a medir es, por un lado, que ambos grupos en la entrada en el curso sean homogéneos, no haya diferencia que pueda sesgar el posterior estudio y la actividad de la metodología, que sería lo que valoramos con el posttest. La hipótesis de partida para el pretest, establecemos que en principio no existen diferencias entre un grupo y otro en las variables estudiadas, el saber hacer y el saber ser, referente a la resolución de conflictos y la convivencia. Para ello, hacemos una diferencia de medias de grupos independientes y, de acuerdo con un nivel de significatividad de 0,05, comprobamos que las tres variables, sería aquí, no existe diferencia. Por lo tanto, no podemos rechazar nuestra hipótesis. En el caso del post-test, la hipótesis es semejante. Establecemos que en un principio no existirían diferencias entre los estudiantes de la metodología presencial y la online en relación con las tres variables estudiadas. Nuevamente, trabajamos con un nivel de significatividad de 0,05 y hacemos una diferencia de medias para grupos independientes. En este caso, nos vuelve a dar resultados similares. En principio no existen diferencias significativas, por lo tanto la hipótesis no puede ser rechazada. Al contar con un grupo reducido de sujetos, 50 personas, 25 en un grupo y 25 en otro, decidimos comprobar la potencialidad. Es decir, si el tamaño del grupo está afectando los resultados. Para ello hacemos la de Cohen. La de Cohen lo que nos señala es que cuanto las puntuaciones son bajas, es decir, la D es pequeña, no existe, no hay problema con la muestra, es decir, no está sesgando que sea una muestra pequeña y empezaría a ser significativa a partir de 0,5. Entonces nos encontramos que en el saber hacer, como es 0,49, podría estar influyendo algo el tamaño de la muestra. Y bueno, ante esta posibilidad, paso ya a las conclusiones, bueno, nos encontramos en un principio, el problema es que estamos trabajando con estudiantes y no sabemos la efectividad que puede tener cuando van a las aulas. Para ello, decimos, bueno, vamos a hacer un grupo de discusión que cuando los estudiantes vuelvan de sus prácticas nos señalen si realmente lo que han aprendido les ha sido útil. El grupo de discusión es voluntario y aparecen 8 personas. Estas 8 personas nos cuentan su experiencia y en principio parece que todo es positivo. La segunda cuestión que comentaba en relación con el saber hacer, que podría existir una pequeña diferencia, nos lleva a plantearnos un estudio posterior con una modalidad de learning, en la que se combine actividades prácticas de manera presencial y, sin embargo, lo referido a contenidos sea de manera online, a través de una plataforma. Sería la perspectiva de futuro, que está en proceso y lo estamos desarrollando con docentes en ejercicio.